Buenos días, chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo del Pokémon. Y bueno, siguiendo con el tema del pase, del DLC, pues esta vez vamos a buscar todas las localizaciones de Erika y Ricardo, o Enrica y Ricardo. Y bueno, son dos entrenadores que siempre van así en grupito, van siempre, van en pareja, mejor dicho. Y lo que hace es que al combatir contra ellos, pues nos dan muchísimo dinero o nos dan objetos que luego pues los podemos vender por muchísimo dinero. Así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar eso para ver cuánto dinero podemos conseguir. Para luchar contra ellos, pues he preparado un Pokémon, en este caso moneditas, que lo tenemos aquí. Vamos a ver los datos. Como podemos ver, es un Berserk, así que bueno, en mi caso lo llamo moneditas. Y nada, ¿qué tiene de especial? Pues bueno, le he puesto moneda amuleto, que moneda amuleto la conseguís si venís aquí una vez que habéis luchado en el área 3. Área 3 oeste, habéis hecho 5 combates por aquí contra entrenadores, que se hace muy rápido, simplemente seguís un poco la ruta, esta ruta, un poco la ruta por arriba, y bueno, por aquí a los alrededores y ya lo haríais. Luego vais a Pueblo Mestura, a la parte de la derecha, ya que hay dos partes, izquierda y derecha, os podría decir. Pues vais a la derecha, aquí habláis con el señor y os daría el amuleto. Y así que, bueno, la primera parte pues sería esa, que es sencillita. 5 combates y tenéis moneda amuleto. Luego la segunda parte es pues utilizar un Pokémon que tenga día de pago. En mi caso he elegido a Berserk porque es el que más ataque tiene, más ataque físico, más ataque básico, de impacto, como queráis llamarlo. Ataque, simplemente, es el que más ataque tiene. De las opciones, de Persian, de Meow y todo esto, es el que más ataque tiene. Así que bueno, por eso lo he elegido, pero podéis elegir otras opciones. En este caso, pues es un tipo acero, pero como voy a utilizar el teratipo, pues un teratipo normal me viene muy bien con el ataque de día de pago. Aparte de eso, aparte del día de pago, por si acaso me encuentro con alguien que sea inmune a los ataques normales, pues le he metido a bocajarro, juego sucio y golpe aéreo. Por lo tanto, si día de pago no nos hace nada de daño o nos hace muy poco porque el otro sea muy resistente, pues tenemos otras tres opciones que vienen muy muy bien. Todas ellas potenciadas con ataque. Y de hecho, juego sucio se potencia en función del ataque. Cuanto más ataque tengo, mejor. Bueno, en mi caso no, ataque del objetivo, o sea, sea el caso del contrario. Pero bueno, aún así, los tres se potencian con ataque. Así que bueno, eso nos viene muy muy bien. Por lo demás, nada, le he metido el ataque al máximo y tiene garra dura, porque así los movimientos de contacto, como podría ser a bocajarro, o golpe aéreo también, si no me equivoco, pues hacen más daño, más, entonces bueno, mejor. Luego el objeto, si queréis, lo podéis cambiar, pero moneda amuleto es la buena, porque es la que te duplica las ganancias en dinero. Entonces, al enfrentarnos a estos entrenadores, así ganamos el doble de monedas. Y ahora pues nada, lo siguiente es tener el pase ya completo, y vamos a ir a buscarlos. Tengo aquí sus localizaciones y por lo que veo su primera localización es en la colina Manzanar, en la colina Manzanar de Norotea. Así que vamos a ver dónde está la colina Manzanar. Colina Manzanar está aquí, así que estarán por ahí. Están mirando al pueblo, así que vamos a ir por aquí. Y creo que ya sé dónde están, ¿puede ser? Sí, ya sé dónde están. Así que nada, vamos a ir a por ellos. Y a ver, lo primero creo que es un combate, si no me equivoco, que me debería de enfrentar a un Persian de nivel 65. Vamos a comprobarlo. Voy a marcarlo en el mapa, el sitio. Que el sitio creo que sería... A ver, si no me equivoco, debería de ser el sitio por aquí, ¿no? Si no me equivoco, debería ser el sitio por aquí, por algún lado. Así que vamos a verlo. Vamos a intentar no perder mucho tiempo. Otra cosa es que yo tengo que aprender a andar con esta cosa. Creo que están arriba de la colina, puede ser. Se les ve bastante fácil. Mira, aquí están. Se les ve bastante, bastante fácil. Vamos a evitar a Poyena o Pon... Sí. Y nada. Vamos a hablar con ellos. Ahora nos darían un texto y luego de la charla pues tendríamos un combate. Si no me equivoco. En algunos son combates, en otros son simplemente objetos. Uh-huh.
hiperrodeados de iones negativos. Bueno, se ve que está muy para allá. El dinero hace mucho daño. Así que vamos a ayudarlos a que no sufran tanto. Vamos a saltarnos todo esto. Sí, nos llaman plebeyos. Es un dato muy curioso, ya que somos unos pobretones. Pues somos unos plebeyos. Creo que tengo puesto a mis moneditas de primeros, no me confundo. Y por supuesto tener el nivel 100 es lo importante y haber subido el ataque al máximo. En mi caso le he subido el ataque y luego un poco la velocidad y le he bajado el ataque especial. ¿Y podemos ya, por favor? Por supuesto que quiero desafiarte. Para eso hemos venido hasta aquí. Para eso te hemos aguantado. Voy a bajaros un poquitín el volumen. Porque creo que está bien. Pero bueno, por si acaso. No sé. Hombre, spoiler. Creo que no puede. Encima es un persian. Así que bueno. Digamos que el ataque normal le va a hacer bastante daño. Encima está a nivel 65. Así que le sacamos bastante... nivel. No es obligatorio utilizar el teratipo normal. Podéis utilizar otro si queréis. Podéis buscar el que... O sea, sí, bueno. Podéis buscar el que sería contrario al Persian. Porque creo que Persian es el único Pokémon que utilizan. No lo sé ahora mismo. Pero bueno, que podíais buscar otras opciones. Yo utilizo el teratipo normal porque, bueno, así potencia lo que es día de pago, básicamente. Así que bueno. Y de primeras vamos a ver cuánto nos han dado. Vamos a apuntarlo todo aquí en una bonita calculadora. Por un lado tenemos 34.840. Y luego pues nos han dado 1000 más por día de pago. Poquito. Si veis que me equivoco en las cantidades, pues paráis el vídeo, hacéis los cálculos, porque vosotros estáis viendo todo. Yo estoy apuntándolo rápidamente en la calculadora, así que puede que me confunda en algún número o en alguna cosita. Y de momento, pues iríamos 35.800, que no está nada mal para un simple combate, para un simple golpe. Y bueno, nada, ahora nos dirían su siguiente ubicación, nos darían pistas, etcétera. Pero como yo ya sé dónde están, pues no necesito nada de esto. Así que bueno, Cascada de la Ira de Paldea. Vamos a ir para allá. Esto está... Esto ya está en Paldea, ¿no? Quiero decir, esto ya no está aquí. Esto ya tendríamos que ir a Paldea. Creo que ya tendríamos que ir a Paldea. Sí, ya tendríamos que ir a Paldea, así que vamos a Paldea. Vamos a buscarlos. Bueno, igual sí que me hacía falta saber dónde están. A ver. O sea, sé la localización, lo que pasa es que en el mapa no sé dónde está dicha localización. Sí, tendría que volver a... Esto está en Paldea, no está aquí. La verdad es que está en Paldea. Y vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Por aquí arriba tiene que estar, sí. Por aquí arriba. Y están más o menos... las cascadas están aquí. El santuario está aquí. Si no me equivoco, que puedo equivocarme, tendrían que estar más o menos por aquí.
se ve esto en la, perdón, se ve esto en la lejanía, así que vamos a ver si hay suerte. Vosotros todo esto lo pasáis hacia adelante y vais directamente a las ubicaciones y a los combates. Aquí, si no me equivoco, no hay ningún combate, simplemente nos daría algo que, bueno, ya veréis, yo ya sé lo que es. Y bueno, luego tendríamos que ver por cuánto podemos vender esto. Bien, es hacia esa dirección. Lo que no sé es a qué altura. Pero por ahí andarían. A ver, estas son las cascadas. Y sé que se ve lo que es toda la parte del gimnasio. Aunque esto se ve más bien en línea recta. Entonces tendrían que estar a las entradas de la cascada. Deberían de estar por aquí. A lo mejor están en altura. No están en nivel bajo. Puede ser. Tiene pinta de que estén en altura. Vamos a buscarlos en altura, a ver si por algún sitio. Pero no tenemos... Ahí están. No tenemos que olvidar la, lo que es el tema de las cascadas. Aquí mismo están. Bueno, nos falta otro texto. Solo nos importa el final, así que venga. Todo esto vosotros lo podéis parar, podéis ir leyendo el texto, podéis buscarlo en internet, podéis jugarlo, podéis muchísimas cosas. Así que bueno, considero que lo importante de esto, lo chulo es encontrarlos, luchar contra ellos. Ver un poquitín mi estrategia, a ver cuánto funciona y cuánto no, a ver cuánto dinero podemos conseguir con ello. Y así pues vosotros comparáis estrategias y montáis la vuestra. Nos han dado 15 perlas grandes, no hay que olvidarlo. Bueno, no lo voy a olvidar porque lo tengo apuntado. Luego vemos cuánto nos darían por estas 15 perlas. Y ahora pues tendríamos que ir a una tercera ubicación, que está entre el área 1 y el área 5. Más o menos creo que ya sé por dónde están. Sabiendo que ya espaldea, pues bueno, así nos situamos. Ya me montó un Coraidon, aunque no sé para qué, si vamos a utilizar vuelo, pero bueno. Viejas costumbres. Tendremos que tirar pues por aquí abajo, entre el área 1 y el área 5. Y estarían más o menos por estas zonas. Por aquí más o menos deberían de estar. Así que el vuelo más cercano y útil creo que sería este. Vamos a montarnos esta vez ya de verdad y vamos para allá. Vamos a rodear un poco, ya que soy más útil rodeando que escalando. Así que bueno. Aquí tenemos ya el área 5, así que estamos entre el 1 y el 5. Vamos a intentar ir a por la señal, más o menos. Y bueno, igual los vemos antes de llegar a la señal, sería perfecto. ¿Tendríamos que subir o bajar? No sé qué... Bueno, ahora mismo no estamparnos a poder ser. Voy a intentar ir por arriba, ya que no sé. Creo que es arriba, ¿no? En altura. Bueno. Como os he dicho, soy muy penoso con esta motito. Y nada, estaríamos por aquí, más o menos por donde yo he puesto la marca. Ahora vamos a ver dónde están ellos. A ver, se les ve bien. Son dos personas bastante brillantes.
por ropa, porque inteligencia no parece que tengan. Y mira, aquí están. Pues ha sido más o menos donde he puesto el punto. No he fallado del todo. Bueno. Mientras ellos hablan mucho, seguimos usando aquí a la A como locos para saltarnos el texto. Aquí también podemos dar a la B, nos queda un poco igual. Y aquí creo que también nos entrega un objeto. Creo que no hace falta combatir contra ellos. Luego ya pues tendríamos que volver a Noroteo. Y ahí sí que los localizaríamos por cuarta vez. Otras 15 pepitas. Bueno, otras 15. En este caso 15 pepitas. 15 es el número que se repite, pero las pepitas no. Y nada, iríamos a Noroteo otra vez. Bueno, frutas, porque tenemos que ir a la colina Manzanar de Noroteo. Así que vamos a montarnos en nuestra motito. Vamos a ir hasta la colina Manzanar. Vamos a ver. Y bueno, no tengo muy claro dónde es exactamente. Colina Manzanar es aquí. ¿Estaría en el mismo sitio otra vez? Puede ser. Son capaces. Tendrían que estar por esta parte. El norte es hacia ahí. Es que bueno, tendrían que estar por esta parte. Lo dicho, se les van a ver porque son dos personas muy brillantes. De ropajes, aunque no de inteligencia. Pero bueno. Y en esta cuarta ubicación estoy investigando un poquitín. Y aquí sí tenemos otro combate. Otra vez contra Persia, nivel 65. Así que bueno. Fácil. Fácil combate. Vamos para allá, otra vez, donde las manzanitas, manzanares, justo pasa una moto y justo me como un Pokémon. Mira, un común, 2x1. La moto ya se marcha y el Pokémon me escapó, así que un 3x1. 4x1, no sé, da igual. Vamos a seguir. Tenemos por aquí el manzanar, tenemos que ir donde las manzanas. Así que bueno, podemos ir hacia arriba, la verdad. A ver si por una vez se montara esta cosa. Y... ¡upa! Tendríamos que ir por aquí. Y bueno, aquí tenemos que ver a los señores brillantes. ¿Por qué por aquí andan? Por algún sitio de estos, de las manzanitas andan. ¿En qué parte? No lo sé exactamente. Mira, ahí están. Y justo con un Pokémon de estos brillantes. Qué chulo. Y pues tenemos una manzana. Bueno, listo, localizaos. Y luego de esto, pues, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría una quinta ubicación. Y nos queda algo más, sí, nos queda más. Vaya. Pensé que eran solo 5 ubicaciones, pero no, hay más. Perfecto, cuantas más, más dinero. Así que por mí pueden seguir apareciendo las veces que quieran. En un bucle infinito, si les apetece. Bueno, vamos a saltarnos todo el texto. Están hablando cosas de manzanas. Siguen utilizando la palabra de plebeyo y de plebe. Así que bueno, un poco irrespetuosos. Pero mientras sigan soltando el dinero, pueden ser todos los respetuosos que quieran. Hombre, claro que acepto el desafío. Por eso te estoy persiguiendo. Así que haremos teracristalización si nos dejan día de pago. Y con eso creo que estaría un solo golpe. Si nos dan dos, pues mejor. Ya que cada día de pago, pues, te suelta dinero. Así que es perfecto. De hecho, un truco que podéis hacer es... tener un moneditas. Vosotros también. Pero que no esté en nivel 100. Que estén menos. De hecho, no nos dejan tera. Que esté menos de nivel 100. Podéis ponerlo en nivel 70, por ejemplo, nivel 80. Y con eso no le mataríais de un golpe. Haríais 3, 4 golpes. Y así, pues bueno, vais ganando más dinero. En este caso hemos hecho un golpe, no lo hemos matado, así que perfecto. Aumenta su ataque especial, pero no va a aguantar otro golpe. 2 golpes, 2 monedas, 2 días de pago. Día de pago es, sí, 2 días de pago. Y vamos a ver cuánto nos han dado. 2.000 monedas creo que deberían de soltar. No sé exactamente. La otra vez han soltado 1.000, así que veremos. Esta vez, ¿cuánto nos dan? Vamos a ver. Bueno,
todo muy tal, 34.800 otra vez y han soltado 2.000. Así que tenemos 36 esta vez, 840. Pues perfecto, cada día de pago son 1.000 moneditas, así que maravilloso. Lo dicho, podéis aplicar esa estrategia, no hay mucha diferencia, pero bueno, podéis conseguir, si duplicáis, 2, bueno, igual podéis conseguir 6.000 monedas más, 5.000 monedas más, no sé, por ahí. Depende cuántos días de pago tengáis que utilizar. Luego podéis ir y curarlos, no hace falta que gastéis en pociones, así pues tenéis más beneficios al final, ya que tendríais menos gastos. Todo es estrategia. De hecho, también podéis tener varios con días de pago y dejar al más fuerte para el último y ya está. Hay muchas estrategias a utilizar. Y ahora pues vamos a buscarlos otra vez, a ver dónde están esta vez, quinta localización. Tenemos que volver a Paldea, así que nos ponemos el mapa, volvemos a Paldea. Lo tenemos en el lago, los tenemos, en el lago abajo, muy bien. El lago está, ¿por dónde está el lago? El lago estaba aquí. Pues ellos están en el lago por abajo, están en esta islita, si no me equivoco, que hay por aquí. Vamos a marcarla así un poco al alto. Y bueno, podemos hacer un vuelo bastante fácil hasta aquí. De aquí ya es en moto, hacia adelante y listo. Esta no creo que sea, no sé si sería, creo que no es la manera más rápida de conseguir dinero en cuanto al tiempo que se gasta, pero bueno, está guay, es... Te entretienes, es algo diferente, distinto, y es algo que solo puedes hacer una vez, si no me equivoco, así que bueno, está muy bien. Y una vez que te aprendes la ruta, pues podéis ir incluso más rápido de lo que estoy yendo yo. Así que bueno. Incluso lo podéis hacer como un extra, o sea, hacer otras cosas y mira, cuando paséis por ahí, por esas zonas, pues paráis un segundito y lucháis contra ellos. Otra MT, hoja mágica, no utilizo las MTs, así que bueno, casi nunca, mejor dicho. Alguna vez sí que las he utilizado. Vamos para allá, esta es la isla, ¿no? Esta es la isla y ahí ya están. ¿Cómo resaltan? Todo verde y ellos amarillo. Es gracioso que se les ve antes a ellos que a los Pokémon, que están incluso más cerca que ellos de la cámara. Pero se les ve a ellos y no a los Pokémon. Aquí no sé qué tendríamos que hacer. Vamos a saltar. Vale, aquí nos dan otro objeto. Y luego, pues nada, una sexta localización. Y ya seguir. No sé ni lo que le he contestado, la verdad. Le he contestado al azar. No creo que importe lo que le contestemos, así que bueno. 10 sartas de perlas, siempre da lo mismo. Así que da lo mismo lo que le contestemos. También luego os tenéis varias cuentas, podéis con el Pokémon Home y demás, pues hacer esto varias veces y conseguir dinero, es dinero cambiarlo por objetos y esos objetos pues pasarlos de un juego a otro, pero bueno, ese ya es mucho trabajo. Ahora tendríamos que ir hacia Sierra Nevada y estaría más o menos por arriba de Sierra Nevada, estarían arriba la verdad. Estarían por esta zona, más o menos. No tengo muy claro dónde, pero bueno, por aquí estarían. Así que vamos a hacer otro vuelo. No, a ver, podemos hacer el vuelo hasta aquí, gracias. A pueblo Hoskaiku. O Hoskaiku, no sé cómo lo pronunciéis. Hoskailu sería lo adecuado, creo.
Y bueno, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí también nos dan un objeto, o sea, también es un poco triste. Me gustaría algún combate más. Ya que me he preparado moneditas, pues no sé, un combate. Pero va a ser que no, moneditas va a luchar poco. No he visto mucho. Bueno, de hecho no he visto. O sea, sí he visto lo que hay que hacer, pero quiero decir, no he visto lo que nos dan en cada cosa. Por eso tampoco sé cuántas localizaciones hay. He visto que existen y ya está. Y de momento llevamos 6 localizaciones y hemos tenido 2 combates, si no me equivoco. Espero que al final haya algún combate serio, algo de 6 o de 12 Pokémon que tenga que enfrentarme a los dos. Eso estaría muy muy guapo. También es verdad que no tengo ningún equipo preparado, solo tengo a moneditas, porque solo voy a luchar con moneditas. Me he comido aquí al hielitos. Bueno, hielitos, nos vamos. Me gusta mucho moneditas. En versión shiny es muy chulo. Es así dorado. Que viene muy bien para lo que significa y para lo que está hecho. Que es conseguirme a mí monedas. ¡Uepa! Que nos comemos al mocoso. Pues ya estaríamos. Luego, pues seguiríamos en Paldea, la verdad. Por Noroteo nos hemos pasado poco, 2 veces. Hubiera molado más que sea todo en Noroteo, así conocemos más Noroteo, tenemos que explorar más la isla, pero bueno, el mapa de Noroteo, no sé si es una isla exactamente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y el juego es así y es así. También es verdad que esta gente no puedes acceder si no tienes el DLC, cosa que me parece un poco absurdo, que necesites el DLC, pero luego no hagas las cosas en las islas, tengas que hacerlas en Paldea. Hay mucho texto para que me den unos objetos, de verdad. Me imagino que la historia será súper interesante, no sé, pero no me interesa. Max y Pepitas, pues vamos a por la séptima localización. Otra montaña. Montaña del área cero, en Paldea. Me gustan las vistas que tienen, ya que se ve lo que es la academia. Así que está guapo. Ay. Y luego nos quedaría algo más, ¿no? Creo que esa sería lo último, si no me equivoco. Nuestra séptima localización. A ver, venga, venga, venga. Vamos a seguir. Que me estoy durmiendo con tanto texto. Y no es mentira, me estoy durmiendo de verdad. Bueno, ahora tenemos que ir a lo que es el área cero, que eso está aquí en el centro. Y tendría que ser... a ver, quiero hacer el sitio bien. No quiero liarla. Así que es a la derecha de la academia. Y es más o menos por esta zona. Por aquí arriba hay un pico que se está muy a gusto por ahí. Que se ve toda la escuela. Y es más o menos por ahí. Y este último texto sí que lo vamos a leer, ya que es el último, pues bueno. Vamos a ir de aquí y de aquí vamos a intentar ir hacia arriba con la montura, a ver si no la liamos mucho. Espero que no. Bueno, intenté coger el objeto y no pude. Mi torpeza legendaria. Aunque de aquí ya se ve todo y ellos están de arriba del todo. Estas vistas ya son bastante guapas. Es una pena los gráficos de la consola, pero bueno, es lo que hay. Tendrían que estar asomados por aquí, por algún lado. Que no tengo muy claro dónde. Ese es el gran problema. Ah, mira, ahí están. Aquí están.
Bueno, vamos a hablar con ellos, a ver qué es lo que nos dicen y a ver qué es lo que nos dan. Este es el último combate, si no me equivoco. Y en este caso ya utiliza dos Pokémon, así que perfecto, más días de pago. Y así te cobramos más. El centro mismísimo de Paldea, pues sí, la verdad es que sí es el centro. Tararíquete, VIP. Ay, madre mía, qué lenguaje utiliza. Bueno, creo que va a ser mucho texto que me voy a saltar. ¿Has entrado alguna vez en este foso? Pues sí. Bueno, no sé si es el foso en sí, pero bueno, algo hemos entrado por ahí, así que. Oye. O sea, a ellos no los dejan entrar, al resto sí. Eso les da mucha envidia. Bueno. Hombre, estaría bien ir a otro sitio para hacer el duelo, que no sea aquí. Mi pregunta es cómo han llegado ellos hasta aquí, porque nosotros hemos necesitado una montura en un Pokémon legendario para llegar hasta aquí. O sea, ellos no tienen de eso. Y no he visto muchos helicópteros que digamos. Bueno, vamos a hacer el combate. Venga, venga, Erika, por favor. Podemos luchar. Bueno. No podemos hacer nuestra tera cristalización. No pasa nada, días de pago. Cuanto más días de pago, más cobramos. Así que supongo que haremos 4, será unos 4.000. Así que eso va a ser perfecto, siempre que aguantemos. Aguantamos, moneditas aguanta. También podéis meterle físico, aparte del ataque. Podéis meterle... Dije físico, quería decir defensa, perdón. O defensa especial, incluso las dos cosas, equilibrarlo un poco. O sea, meterle todo el ataque que podáis y luego pues equilibrar lo demás un poco. Y así pues aguanta un poco más, si queréis. Que no es muy necesario, pero bueno, si os hace ilusión podéis. Vamos a utilizar otros dos días de pago, es lo que debería de poder hacer. Bueno, sorpresa, no podemos hacer nada, tampoco nos ha hecho nada de daño. Un día de pago. No me molestaría nada si lo curara ahora de repente. Rayo. Bueno. No tiene ningún efecto sobre nosotros. Poquito daño. Así que perfecto. Dos días de pago. En total son 4. Serían unos 4.000 si no me equivoco. Ahora lo veremos. Pero yo creo que sí. Que serían unos 4.000. Y aparte de eso vamos a ver cuánto dinerito nos dan. 70.000. Ni tan mal. 70.104 creo que era. Bueno, vamos a poner 70.000. Y no me he fijado si me ha dado cuánto me ha dado de lo de día de pago, la verdad. Así que bueno, vamos a no contar nada. Vamos a dejar sin meter los 70.000. Pero creo que día de pago ha caído algo y no lo puedo ver, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por estar apuntando y no estar mirando es lo que hay. Bueno, vamos a decir que sí, no somos tan amables. Solo os he perseguido por el dinero, pero bueno. Nos han dado 25 maxi pepitas. También luego nos dan más cositas, nos dan funda lujosa, nos dan otro gesto, creo que era, o algo así, si no me equivoco. Vamos a ver qué más era. Había una tercera cosa más. Sí, gesto. Gesto me cachis. Y nada, ahora tendremos que ir a una tienda, vender todo y a ver cuánto nos dan, todo lo que hemos conseguido. De momento es poquito dinero, 142.000, lo considero poco para tener que estar persiguiendo los casi 40 minutos, pero bueno, está bien, así se alarga un poco el tema del DLC. Nos sirve cualquier tienda, así que esta misma podemos ir.
y tenemos que recordar qué objetos nos han dado. No sé si me aparecerán como nuevos, porque tengo bastantes cositas sin mirar en la tienda. Vamos a ir por aquí, pues me gustaría vender algo. Así que vamos a... ¿Dónde está esto? Está en tesoros. Primero 25 maxi pepitas, así que simplemente 25. Un poquito más, vale. Y esto nos da 500, vaya, pues sí que nos dan bastante. Bueno, pues ya tendríamos 500.000, ya hemos pasado el medio millón, así que perfecto, ni tan mal. Luego de las maxi pepitas también habíamos conseguido, si miro aquí lo que tengo apuntado, bueno, otras 10 maxi pepitas que hemos conseguido antes, así que tendríamos otras 10. Por lo tanto, otros 200.000. Bueno, perfecto. Y si seguimos mirando lo que tengo apuntado, tenemos 10 sarta de perlas. Así que vamos a buscar la sarta de perlas. Sarta de perlas, tenemos 10, que son las que nos han dado, que son otros 100.000. Y estamos en 942.000, casi. Y aún nos quedan bastantes objetos, así que ni tan mal. Aquí hemos hecho un combate, así que esto nada. Nos han dado 15 pepitas, con esto creo que ya estaría, si no me equivoco. Seguramente me equivoqué, pero bueno, así hay muchas. Vamos a ir al revés. Y 75.000 por las 15 pepitas. 75. Con esto ya tenemos superado el millón, 1.017.784, así que está perfecto. Y aún nos quedan todavía las perlas grandes, nos quedan 15 perlas grandes, si no me equivoco, que nos han dado de primeras, son otros 60.000, no es mucho, pero está bien, todo suma. Me esperaba más por las perlas grandes. Y ya estaría. Así que con esto, hacéis por ahí los cálculos, hemos llegado a 1.077.784 moneditas. Por lo tanto, ni tan mal. O sea, está muy muy bien. Bueno, puede que sea poco. En realidad, visto todo, 40 minutos, 1 millón. Bueno, no sé cuánto dan ahora mismo con los combates, pero creo que es bastante decente. Así que voy a rectificar mis palabras y decir que es bastante, bastante decente. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. No sé qué más deciros. Como veis, el Persian no ha hecho mucha, mucha diferencia. Porque, bueno, pensé que lo haría más, pero no. Ha sido combates muy cortitos. Lo que sí que hace mucha diferencia es el amuleto. Moneda amuleto la recomiendo muchísimo porque duplica el dinero. O sea, si no tuviéramos la moneda amuleto, pues tendríamos, sí, tendríamos unos 7.000, unos 70.000 menos. Aún así llegaríamos al millón, pero muy justitos. Entonces, bueno, la moneda la verdad es que ha ayudado mucho en ello. Y nada, no tengo nada más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo, dejar todo lo que queráis por ahí. Y nada, también podéis utilizar paga extra en lugar de día de pago, o fiebre dorada de Goldengo, podéis utilizar muchísimas cosas. En mi caso pues lo he hecho con día de pago. Y nada, dejadme por ahí abajo en los comentarios lo que vosotros habéis conseguido, si habéis conseguido más. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, queréis compartirlo, dejad lo que queráis abajo en los comentarios, otra vez, y hasta la próxima.